Hola, hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Espero que todos estén bien. Vamos a darle entradita aquí a los chicos. Pues bueno, niños, vamos a trabajar en la clase de estudios sociales para octavo A, B, C, D. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Están ingresando algunos todavía. Esta clase, recuerde que va a quedar grabada en el canal de YouTube del Colegio Español Padre Arrupe. Usted puede buscarla para consultas posteriores, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a dar paso aquí a señor Verónica, que está por ahí y lo va a saludar. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Sean bienvenidos a octavo ABCD. Este día, pues, vamos a trabajar lo que es el primer contenido de la unidad 1. Así que lo dejo en buenas manos con el profe Manuel. Él se va a encargar de desarrollar lo que es este tema. Así que sean bienvenidos. Y recuerde que para este día está programada la prueba diagnóstica para todos aquellos que tuvieron problemas con internet, los que no se conectaron a la prueba. Así que a las 2 de la tarde los vamos a esperar en la plataforma colegio. Así que cuídense y sean bienvenidos a esta clase con el profe Emanuel. Ok. Entonces, pues ahí están los saludos de señora Verónica, ¿verdad? Yo creo que en las clases de repaso habíamos estado hablando acerca de cómo íbamos a realizar las clases, ¿verdad? Íbamos a hacerlo juntos como docentes, luego una cada uno, pues si esto en esta ocasión me ha tocado de turno, ¿verdad? Entonces, niños, vamos a ver la agenda,
lo que es saludo, la reflexión, el desarrollo, las preguntas y respuestas. Bien, niños, vamos a darle espacio acá. Hoy vamos a quizás a mover un poquito esta agenda, porque tenemos que un poquito el tiempo, ¿verdad? Tengo que darles unos minutos antes para que ustedes puedan ingresar a otra clase. Entonces, no nos vamos a detener mucho, ¿sí? No nos vamos a detener, vamos a ir ahí pendientes, pero vamos a trabajar acerca de la reflexión. La reflexión de este día, pues, es ser más para los demás. Yo creo que, pues, en esta ocasión, pues, nosotros como principio de nuestro colegio siempre tenemos en lo alto ser más para los demás. Voy a abrir los micrófonos y necesito que me participe usted en lo que es la parte de la reflexión. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีคุณได้มากประโยชน์ให้คนอื่นVarias intervenciones. Vamos a ver, ya abrí los micrófonos. Hola. Hola, hola. ¿David Adiel? Que cuando uno se refiere a ser uno para los demás, se refiere a ayudar a los demás, no solo para ti, sino para ellos. También tienes que ayudarlos en los problemas que tú puedes ayudar. Excelente, excelente. Muy bien, Adriel. Vamos a ver, ¿alguien más? Profe, recuerde que por ahí... Una preguntita. Sí, diga. Vamos a usar el libro. Sí, claro. Ah, va. Hoy sí, sí. Vamos a tenerlo ahí. Vamos a ver, recuerde que
por ahí en la reflexión en la guía, le decía de que, pues, si mi vida es solo para mí, no me gustaría. Mi vida se enfoca en ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Y cómo los ayudamos? ¿De dónde nace esto? Podemos ayudarlo en nuestra casa, ¿sí? Con simples acciones que nosotros podemos realizar, pues ayudamos a los demás, no solo los de la casa, sino que debemos servir. Nosotros, ustedes están aprendiendo, nosotros como docentes también aprendemos, pero todo lo que aprendemos y todo lo que conocemos, pues enseñamos a los demás con el fin de que esta persona aprenda y que pues se desarrolle plenamente. Vamos a escuchar otra, por ahí hay una mano levantada de Chelsea. Chelsea. Sí, sí, me escucha bien. Sí, sí. Hola, hola. Hola, sí. Ah, ok. Yo creo que, como dice la reflexión, hay que dar más para los demás, ¿verdad? Pero no siempre es fácil. Hay una que otra personita que no le cae bien a uno y se encuentra en un problema. Yo pienso que aunque la persona no le caiga bien a uno, hay que echarle la mano, pues, porque a uno le gustaría que le echaran la mano. Exacto. Ve a alguien con un problema y usted siente que puede ayudar, independientemente que sea la persona, hay que ayudar, pues, porque nada está. Ok, muy bien. Excelente, Chelsea, excelente, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ayudar a los demás. Y lo que dice Chelsea es algo muy importante, ¿verdad? Muchas personas, pues, tenemos, como dice, que no nos agradan, pongámoslo así, no nos agradan. Sí, de diferentes aspectos de ella no nos agradan, pero ahí es donde nosotros debemos de trabajar más con las personas que tenemos dificultades, ¿verdad? A ellas son quienes debemos. Y también, pues, ayudarle a los demás que necesitan y también al que no lo necesita, ¿verdad? Nosotros debemos de tener ese principio bien marcado. Vamos a ver si hay otra intervención. Yo ya tengo unos minutillos. Vamos a ver, alguien que diga yo. Hola, hola. Bueno, vamos a, en relación al tiempo, ¿verdad? Aquí el tiempo es demasiado corto. Bien, también quienes no tienen el libro de texto, nos vamos a la plataforma Santillana y utilizamos el libro digital que aparece en la plataforma, ¿verdad? Así que si no lo tiene, no se preocupe, puede hacerlo a través de la plataforma, ¿verdad? Y pues vamos a darle solución. Bien, vamos a dejamos el punto 2 de la agenda, que es la reflexión, y vamos a pasar al desarrollo, ¿verdad? Así que dentro del desarrollo vamos a lo que es la actividad de inicio. Damos paso a la actividad de inicio, ¿sí? Ahí la tenemos. Vamos a minimizar esto, muy bien. Espérame, ahí está. Vamos a www.menti y usa el código 1680-27. Muy bien, ahí estamos esperando. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí estamos esperando los jugadores. Puede hacerlo a través de su teléfono, su tablet, su computadora, ¿verdad? Lo importante es que lo haga. Bien, www.menti.com y usa el código 1680-27. Por favor, lo voy a esperar ahí, mentir. Muy bien. Ahí vamos a ver los jugadores. Ahí está, ya ingresó el primero. Excelente, muy bien. ¿Verdad? Ahí está. Ahí va el otro. Una donita, muy bien. Excelente, excelente, muy bien. Vamos, vamos, chicos. Ahí, profe, chicas, ¿me puede repetir el código, por favor? Ah, sí, cómo no, sí. El código es 1680-27. Ahí está. El globo. Sí, ahí está. Excelente, me gusta esa actitud, ¿verdad? Bien, bien, ahí. Mire, mire cómo la vamos a... vaya, dígame cuál quiere que agarre, la avispa, el camión. Cualquiera, cualquiera. Vaya, cualquiera, vamos a agarrar el camión, mira. Vamos a hacer lo que pase en medio de todos, lo vamos a dejar aquí a la orilla. Bien, ahí ya tenemos 27 participantes. A mí me tocó una rosa. Una rosa le tocó. Excelente. Ahí es que yo creo que el juego les da el avatar, ¿verdad?
Bien, vamos a esperar unos segunditos más. Ya hay 28. Muy bien. 28 con 30 nos y damos inicio. Esto es, yo quisiera que todos jugaran, chicos, pero hey, el tiempo nos acorta. Ahí está, 29 con uno más. Primero Dios, usted alcanza a ingresar. 30, vamos a ver si sí, le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahí está, 33. Mire, si logra ingresar, excelente, muchas gracias. Pero si no logra, pues ni modo, ¿verdad? El tiempo nos come. Así que en la próxima clase vamos a intentar que todos jueguen, ¿verdad? Vamos a darle. Espérame, profe. Vaya. Dele, yo le espero. Solo que muevo esta barrita yo de aquí. Profe. Diga. Este aquí en octavo C todavía no les permite entrar. Pero yo no tengo aquí ahorita, déjeme ver, nadie que me haya pedido entrada, dijo. Se lo voy a mostrar para que vean, miren. A ver si ahí se ve. No creo que se ve. Pero según, ahí está. Sí, no lo muestro. Según esto, pues no tengo ahorita nadie en sala de espera. Pero bueno, dígale que intente y sin. Sí, ahí está, Doris. Ahí Hola. Está, Doris. Muy bien. Ya hoy sí, nos tardamos. Vamos a. Espérenme, vamos a cerrar esto. Ahí está, quiero mover esta barrita porque me está haciendo esto. Ah, aquí está. Muy bien, vamos a darle Enter. Ahí vamos, primera pregunta. Responde las preguntas lo más rápido que puedas. Muy bien, ahí está la pregunta. Se originan en el interior de la Tierra, ejemplo, los sismos. Las respuestas pueden ser procesos endógenos, terremotos, erupción volcánica. 10 segundos para contestar. Muy bien. Excelente ahí. 3, 2, 1. Muy bien. Tiempo, respuesta correcta. Procesos endógenos. 3 dijeron que procesos endógenos. Y varios dijeron que terremotos. Y por ahí otros, erupción volcánica. Bueno, pues vamos a la siguiente, chicos. Vamos a lo que es la tabla de posiciones. Vamos a ver ahí. Ahí está, tabla de líderes. Cam, Fabricio, Aileen, Tirsa. Muy bien. Cam lo hizo súper rápido. Vamos a la siguiente pregunta. Ojo. Pregunta 2 de 3. Muy bien. Encontrando a alguien. La pregunta dice: son extensas mesetas sumergidas que se extienden en general de los bordes continentales. Respuestas: plataformas continentales, taludes continentales o dorsales oceánicas. Muy bien, responda. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, excelente. ¿Está? Respuesta correcta: plataformas continentales. 18, excelente, muy bien. Y los demás pues dijeron taludes o dorsales. Vamos a la tabla de líderes. Aquí creo que se va a modificar esta tabla. Muy bien, ahí va. Vamos a sumar los puntitos. Ahí van. Cam sigue arriba. Douglas, segundo lugar. Carmen Gabriela, tercero. Pablo, Fabiola, Miguel, Giselle, Margarita, Tirsa, Fabricio. Muy bien. Espérame que vamos a entrar a Andrés. Muy bien, ahí está. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta, chicos. Ojo. Pregunta 3 de 3. Uy, espérame que me pasé ahí. Creo que me pasé. Ahí está. Vamos a darle Start. Ahí está. Muy bien. Dice, representa el límite de las plataformas, tiene fuertes pendientes y conduce a grandes profundidades. Respuestas: cuencas oceánicas, taludes oceánicos o dorsales oceánicas. Muy bien. Excelente ahí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Respuestas.
Respuesta correcta. Saludes continentales. La respuesta correcta. Otros dijeron dorsales y cuencas. Vamos a ver la tabla de líderes. Excelente, muy bien. Ahí va. Vamos a ver si cambia. Fabiola. Fabiola, excelente. Muy bien, Fabiola. Bien hecho, así es. Muy bien, niños. Eso era parte de lo que era la actividad de inicio, ¿verdad? Ahí está, Fabiola contestó muy bien y sumó los suficientes puntos para llegar a liderar la tabla, ¿verdad? Así que bien hecho, Fabiola. Bien, niños, así que pues sin más que hacer, vamos a lo que, permítame, solo vamos a ver aquí que quién está entrando. Muy bien. Vale, ahí está. Adelante, muy bien. Bien, vamos a la parte que nos corresponde, a la parte del desarrollo, ¿sí? Vamos a la parte del desarrollo, vamos a desarrollo, ahí lo tenemos. El contenido de este día es contenidos, relieve terrestre americano y tiempo atmosférico y clima, ¿verdad? Pues esto también está en la, que es la guía que está en el Drive, para que usted la pueda descargar y obtener la información, ¿verdad? Pero también usted lo va a encontrar en las páginas del libro 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. O sea que prácticamente de la 10 a la 17 va a encontrar estos dos contenidos. Ok, muy bien. Excelente. En este momento es el momento adecuado para que usted, si no tiene su libro, tenga su libro de texto a la mano. Le voy a dar, por los que no lo tienen por ahí o que lo han dejado allá en su cuarto, en la sala, no sé, en algún lugar, pues tiene medio minuto para irlo a traer y tenerlo. Recuerde que en mis clases pues llevamos el libro siempre a la par, ¿verdad? Porque nos sirve como forma de consulta y nos sirve también para un mayor conocimiento, ¿sí? Excelente. Bien, espero que ya lo tenga ahí en su, a la par, la página número 10. Bueno, permítame que estaban entrando en la guía que yo le subí al Drive, pues ahí está. Que usted tiene que deje una página en su cuaderno si va a hacer anotaciones, porque en la guía aparece de que usted va a realizar la unidad número 1, ¿sí?, de octavo grado, que es el medio geográfico, ambiente y población en América. El contenido número 1 que vamos a ver este día es el relieve terrestre americano, y posteriormente el día de mañana vamos a tocar lo que es el tiempo atmosférico y clima, ¿verdad? Que está, comenzamos de la página número 10. Muy bien, voy a abrir los micrófonos, espérenme, permítame. Muy bien, voy a abrir los micrófonos por si usted tiene alguna consulta. ¿Sí? Muy bien. Repitiendo una información. Profe. Diga. ¿Cómo dijo que se llamaba la unidad? La unidad se llama el medio geográfico, ambiente y población en América. En la guía, pues yo le describo. ¿Dónde puedo encontrar la guía? Va. ¿Hola? ¿Dónde puedo encontrar la guía? Su tutor o su tutora le va a mandar hoy, no sé si antes del mediodía, lo que es el enlace para que usted pueda descargarla. Porque no sé si todavía está. Ya lo subieron a la web del colegio, pero sí, si no, escríbame, usted me escribe a mí y yo le mando la guía, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, le decía, para todas las personas que no pudieron realizar lo que era la prueba diagnóstica en la fecha anterior, pues hoy por la tarde, a las 2 de la tarde, se va a activar de nuevo para los que no la pudieron realizar. Esto es en la plataforma siempre del colegio, ¿ok? A las 2 de la tarde. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar? Muy bien, yo creo que está, ¿verdad? Bien,
las indicaciones para la clase. Necesito que ponga atención. Luego voy a abrir los micrófonos al finalizar para preguntas, ¿verdad? Y ahí resolvemos algunas dudas. Este es el momento adecuado de que usted tiene que tener su marcador. Recuerde, tiene que tener su marcador porque vamos a ir trabajando el libro a la vez que vamos desarrollando la clase, ¿ok? Recuerde que, pues, mi correo es Douglas, todo minúscula, Douglas E. Martínez, Douglas E. Martínez 10, @gmail.com, ¿ok? Porque al finalizar, pues, usted me va a mandar una foto con su celular, una captura, una imagen, ¿sí? De su libro, de lo que hemos trabajado este día, ¿ok? Yo por la tarde voy a estar revisando correos y usted haya cumplido con las indicaciones. Muy bien. Sí. Ah, permítame que le cerré el micrófono. Ahorita se lo abro, sí. Va, dígame. Una pregunta. ¿Es el mismo correo del año pasado? Sí, el mismo correo. Douglas E. Martínez 10 @gmail.com. Ahí. ¿Verdad? Profe, una pregunta. Bueno, diga. Sigue la presentación del contenido relieve del tema. ¿Cómo dice? No le escuché muy bien. Que si sigue en la presentación del tema. Sigo en la presentación. No, en realidad no. Esta es la presentación. Ah, pues ahí sigue. Sí. Va. Ok, muy bien, vamos a seguir porque el tiempo es un poquito corto y los contenidos son extensos, ¿verdad? Bien, vamos a darle inicio, vamos a la siguiente lámina. Ok, ahí está, los indicadores de logro. Representa y ubica con interés y precisión en mapas, maquetas del continente americano, formas, características del relieve terrestre, volcanes, sierras, llanuras, mesetas, colinas, montañas, montes y depresiones. 2. Describe y localiza con precisión en un mapa o maqueta las zonas climáticas de América, explicando con su interés su influencia en las costumbres de la producción de los habitantes e indicios del cambio climático. Muy bien. Eso es lo que en esta clase pretendemos lograr, en estas sesiones, ¿verdad? Que usted represente con interés, ya sea en los mapas, las características del relieve terrestre, ¿verdad? Pero también localiza con precisión lo que es las zonas climáticas de América y comprende usted también las costumbres y la producción de los habitantes y los indicios del cambio climático. Bien, vamos a la siguiente lámina. Formas de relieve terrestre, ¿sí? La Tierra posee fuerzas internas como los choques de las placas que ocasionan cambios en la corteza terrestre. Estos cambios son lentos y solo logran percibir luego de un transcurso de un tiempo prolongado. También existen fuerzas externas como el viento, el agua, el hielo, los seres vivos, entre otros, que moldean. Permítame, me estaba pasando algo por la garganta, ¿verdad? Decía que moldean y dan forma al relieve. Muy bien, las principales formas de relieve son volcanes, sierras, llanuras, mesetas, colinas, montañas, montes, depresiones. Cada una posee características diferenciadas. Espérenme que no sé qué le pasó aquí a esto. Vale. Decía, diferenciadas. Por ejemplo, una meseta es una elevación en la corteza relativamente plana. Una depresión es una superficie terrestre situada en un nivel inferior que la superficie vecina. Muy bien, ahí tenemos dos diferencias. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien, ahí tenemos lo que son montañas. Son elevaciones de terreno con altura superior a 600 metros. La marca K
¿sí? Luego depresiones, este hundimiento, cavidades del terreno que existen dos tipos, absolutas, que se encuentran debajo del nivel del mar, y relativas, que están ubicadas entre los relieves más altos. Luego las mesetas, que es esta parte plana, que son zonas con superficie casi plana y una altura considerable sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y luego tenemos las llanuras, que es esta parte que la está marcando acá, que son zonas planas que se localizan en las costas, en donde corren los ríos caudalosos. Muy bien, ahí con relación a lo que es el relieve, vamos a la siguiente. En el libro, página 10, ya lo tiene ahí, en el libro, página 10, dice de la siguiente manera: este es el momento que usted debe ir subrayando. El relieve de dos tipos, continental y submarino. Es el conjunto de formas que accidentan o moldean la corteza terrestre. Es también el resultado de procesos denominados tiempos geomorfológicos o geológicos, que la geomorfología, lo tenemos en pantalla, es una rama de la geografía y de la geología que tiene como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocado en describir, entender su génesis, o sea, su inicio y su actual comportamiento. Eso es la geomorfología. Y la geología es la ciencia natural que estudia la composición y estructura, tanto interna como superficial, del planeta Tierra y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. A eso se refiere cuando dice que es el resultado de procesos geomorfológicos y geológicos. Entonces, entendemos que cuando habla de geomorfológicos, va a estudiar las formas de la superficie, y cuando habla de geológicos, va a estudiar y entender lo que pasa interna y externamente en la Tierra. Pero esto se divide en dos tipos, ¿sí? Aquí lo tenemos más resumido: endógenos, procesos endógenos, se originan en el interior de la Tierra, por ejemplo, los sismos, que se dan por el movimiento de las placas tectónicas, y los exógenos, que son fenómenos que se dan sobre la superficie terrestre, como un huracán, una tormenta, vientos, etcétera. Bien, vamos a la siguiente lámina. Las unidades de relieve son, esto lo tenemos en el libro, cadenas montañosas del oeste del continente. Espero que vaya subrayando. Se extienden en forma continua desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, paralelas a la costa del Pacífico. En el norte está esta cadena montañosa, se compone de los montes de Alaska, los montes Mackenzie en Canadá y las montañas rocosas en Estados Unidos. En México forma la Sierra Madre Occidental y Occidental. En Sudamérica se transforma en la cordillera de los Andes. En Norteamérica, el pico más elevado es el monte McKinley, que se encuentra en Alaska, con 6,194 metros sobre el nivel del mar. Esas letritas MSN significan metros sobre el nivel del mar. En Centroamérica, el pico más alto es el volcán Tajumulco, ubicado en el occidente de Guatemala, con 4,220 metros sobre el nivel del mar. Y en Sudamérica está localizada la montaña de la Aconcagua en Argentina, la cual mide 6,960 metros sobre el nivel del mar. ¿Verdad? Ahí lo tenemos en pantalla, espérenme que alguien está entrando. Muy bien, ahí lo tenemos. También usted lo tiene en su libro, esto es parte del libro, ¿verdad? Ahí podemos encontrar las montañas rocosas en el mapa, en las grandes llanuras, la Sierra Madre, los montes Apalaches, ¿verdad? Que conforman las cadenas montañosas del oeste. Bien, los macizos. Vamos a la siguiente lámina. Espérame que esta cosita no quiere funcionar. Ahí está. Los macizos, ubicados cerca de la costa atlántica, son las zonas de mayor antigüedad del continente. O sea, también otros le llaman las tierras viejas, ¿verdad? Originalmente eran grandes elevaciones, pero perdieron altura por los procesos exógenos. Entre los más importantes están los montes Apalaches en América del Norte,
los de Guyana, los de la Patagonia y los de Brasil en América del Sur, ¿verdad? Muy bien, las llanuras centrales, localizadas entre las cordilleras y los macizos, por acá, ¿verdad? En Norteamérica se encuentran las grandes llanuras, dentro de las cuales están la gran pradera canadiense y la llanura del Mississippi. En Sudamérica, las principales llanuras son el llano de la cuenca del Orinoco, que está en Venezuela, la llanura amazónica, la llanura del río de Paraná, Paraguay y en Paraguay, y parte de Argentina, y la llanura chacopampeana, ubicada también en Argentina. Por acá tenemos también los macizos de Guyana, ¿sí? La Sierra Madre del Sur, la Sierra Occidental, los Montes Apalaches, la Cordillera de los Andes, que es toda esta, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente lámina. Ahí tenemos las elevaciones, las mayores elevaciones. En Norteamérica tenemos el, ya sea Monte o Volcán McKinley, el Logan, el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Izaskicha y el Whitney, ¿verdad? En América Central tenemos el Tajumulco, el Irazú, el Turrialba y el Ilamatepec, que este lo debemos de conocer porque está en El Salvador, ¿verdad? Y también es de América del Sur. En el mapa tenemos ubicada el Monte McKinley, el Whitney, el Popocatépetl, el Volcán Tajumulco en Guatemala, los Ojos del Salado y el Aconcagua, ¿verdad? Ahí la ubicación. Bien, vamos a la siguiente lámina. Muy bien, ahí también las cadenas montañosas del oeste los tenemos con una rayita. Los Montes Apalaches y los macizos del Guyana y de la Patagonia los tenemos acá. Mire, aquí está uno, ¿sí? Aquí está lo que es los macizos de los Montes Apalaches, luego lo de la Guyana y luego la de Patagonia, que es esta última que le estoy señalando aquí con el puntero, ¿verdad? Luego tenemos las grandes llanuras y la llanura amazónica, que son acá, las que están así rayaditas, ¿verdad? Véalo, ubíquelo, ¿verdad? Es más, en la página, ya le digo, en la página 13 de su libro, usted va a tener que ubicar todo esto. Y las cadenas montañosas del oeste circulan por toda esta rayita que la tiene aquí, mire, por todo el litoral, todo esto son las cadenas montañosas, ¿verdad? Muy bien, ya que lo vimos, ya que lo sabemos ubicar, vamos a la siguiente, que son las tres unidades geológicas de América. Muy bien, permítame, solo quiero... Ah, sí, muy bien. Ok, muy bien. Los sistemas montañosos del oeste... Me va a decir, pero allá en el libro decía, ahí estamos viendo las unidades de relieve. Y estas son las unidades geológicas, ¿sí? Hay una diferencia. Entonces, sistemas montañosos del oeste corren paralelos a la costa del Océano Pacífico. A lo largo de unos 14.000 kilómetros, están formados por montañas de gran elevación, muy escarpadas y con mucha actividad sísmica. Algunas cordilleras que forman parte de este sistema son las Montañas Rocosas, la Sierra Nevada, la Sierra Madre y los Andes. Dentro de este sistema se encuentran valles y mesetas. Un ejemplo de ello son los valles centroamericanos, en donde se asientan las principales ciudades y se desarrolla la agricultura. Las tierras viejas del oeste son tierras erosionadas y de poca altura, que se presentan en general como mesetas y tierras bajas. En su interior existen ricos yacimientos de hierro y carbón. Espérenme que alguien está aquí ingresando. Muy bien. Ay, qué le vamos a admitir. Muy bien. Y de carbón. Estos relieves antiguos son el escudo canadiense del sistema de los Apalaches, el macizo de la Guyana y el macizo brasileño, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Las llanuras son extensiones de tierras bajas y planas que se caracterizan por una gran horizontalidad y escasa altura. En general, están recorridos por los importantes ríos. En América del Norte se distinguen dos tipos de llanura, las costeras y las centrales. En América del Sur, las principales son los llanos del Orinoco,
la llanura del Amazonas, llanura pampeana, la llanura del Chaco. En América Central las llanuras no alcanzan las grandes extensiones del resto del continente debido a lo angosto del terreno, ¿verdad? Bien, vamos a lo que es la parte o la página 11 de su libro, que es la formación del relieve en el tiempo. Quiero en este momento, espérame, déjeme, voy a abrir el micrófono y quiero que usted me participe por lo menos con la lectura de lo que es esa línea de tiempo de la formación del relieve de tiempo. Vamos a ver. José Mario. Vamos a ver. Formación del relieve en el tiempo. Cuatro. Toda la línea del tiempo, profe. Si gusta el de arriba, los dos, el de arriba y el de abajo. El que dice 4,000 y 345,000. Ok. 4,000 millones de años formaron los macizos de Brasilia, Guayana y Patagonia. Patagónico, sí. 345 millones de años nacen los Apalaches, las cordilleras del Caribe y las costas peruanas y chilenas. Excelente, muy bien, gracias Mario. ¿Otro que quiera participar por ahí? Yo. Ah, Dariel, sí, David Adriel, muy bien. Los otros dos, 160 y 80. 160 millones de años. Se forman los actuales océanos y los continentes. Continentes se van separando. 80 millones de años. Comienza a emerger Centroamérica. Muy bien, excelente, muchas gracias. Vamos a ver el último participante, los últimos dos cuadritos de la línea de sí, tiempo. Yo, profe, yo. Bien. Diego Alejandro, yo. O Chelsea. Bueno, Chelsea, ¿verdad? Ah, que lo lee él. Bueno, vaya, ya que me dieron el pase. Vaya. 60 millones de años, surgen las cordilleras costeras de Norteamérica, las montañas rocosas y la cordillera de los Andes. 1.6 millones de años, se terminan de establecer las llanuras del continente. Muy bien, excelente, Chelsea. Bien, seguimos ahí. Los volcanes. Ya esto lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Los volcanes tenemos varios tipos, los activos, los intermitentes y los apagados. Los activos son los que, por ejemplo, uno de Guatemala, que es el siempre en esta fecha está haciendo marolas y está haciendo erupción, ¿verdad? Los intermitentes son los que por muchos años pasan inactivos y de repente se activan, y los apagados son los que ya hicieron erupción o que no tienen ninguna actividad, ¿verdad? En su superficie. Bien, también dentro de esto tenemos el relieve submarino, que está diverso y accidentado como el terrestre. Estoy en la página 12, ¿verdad? Esto era parte de la actividad de inicio. Por ejemplo, podemos buscar la A. La A son plataformas continentales, que son extensas mesetas sumergidas que extienden, en general desde el borde de los continentales hasta la profundidad de unos 200 metros. No sé, ¿alguien me ayuda con taludes? Ya, profe. Muy bien, Cristi. Taludes continentales representan el límite de las plataformas. Tienen fuerte pendiente y conducen a las grandes profundidades. Muy bien, gracias, Cristi. ¿Dorsales? Yo, profe. Ok, muy bien. Dorsales oceánicas son cordilleras sumergidas que pueden superar los 3,000 metros. Los puntos más altos de estos relieves son relieves sobresalen del agua y dan lugar a islas. Muy bien, excelente. ¿La última? Muchas gracias. Yo, bueno, Tirsa. Yo fui primera. Vaya, sí, Tirsa. Cuencas oceánicas son inmensas cubetas situadas en los taludes y las dorsales. Las fosas marinas son talludas, estrechas y profundas. Las fosas más importantes se localizan en el Océano Pacífico, donde destaca la fosa Challenger, 11.033 metros en las Islas de las Marianas. Excelente, niños. Pues
Hemos llegado casi al final, solo me queda, vamos a ver si ha estado atento a la clase, ¿sí? Pregunta número una, ¿qué es un proceso endógeno? Son los dentro de la tierra. Muy bien, excelente. Vamos a ver, la segunda pregunta. ¿Cuáles son? Usted puede abrir su micrófono y contestar rápidamente. ¿Cuáles son las tres unidades del relieve americano? Del oeste, continente, los macizos y las llanuras centrales. Excelente, muy bien. Bueno, y la última, vamos a ver, puede participar. ¿Cuáles son los procesos exógenos? Son fenómenos que se dan en la superficie terrestre, como lluvias. Excelente, muy bien. Eso quiere decir que ha estado atento a la clase, ¿verdad? Espero que haya subrayado lo que es su libro de texto y mande la evidencia. Bueno, niños, hemos llegado al final. Yo sé que usted tiene que ir a otra clase, pues, y los horarios hay que respetarlos. Así que no me queda más que despedirnos. Nos vemos mañana en la otra clase, ¿verdad? En la continuación de estos contenidos. Así que vamos a otra clase. Nos vemos mañana. Adiós y feliz día para todos. Adiós. Adiós, profesor. Adiós, profesor.